Déjelo ahí grabando para que grabe el grito también de la canal. Ay, mira, ¿qué es eso? Ese bote. Desde que está en la esquina de su puesto de mesa, dirá. Bueno, parece una mujer. No, no, no tiene cola, parece, mira. Tiene cola. La puerta, güey, dije, pues a lo mejor estoy loco. A lo mejor estoy pendejo y, pues, estoy imaginando cosas, güey. Pero pues a Chile sí me da pelos, güey, porque, pues no mames. Mira, ve esas mamadas, mijo. Elena de Chile nos envió la siguiente fotografía. Comenta que cuando la vio quedó sumamente impactada, ya que algo detrás de su conocido se deja ver de un modo escalofriante. Este es el documento. Yuriko de Perú nos envía el siguiente video en donde en un mercado cerca de su casa los guardias de seguridad graban algo en la madrugada bastante impresionante. Vamos a verlo. Ay, mira, ¿qué es eso? Ese bote. Desde que está en la esquina de su puesto de mesa, dirá. Bueno, parece una mujer. No, no, no tiene cola, parece, mira. Tiene cola. Miren sus alrededores que se mueven, mira. Sí, parece una llama. Parece que está mirando, papá. ¿Está sacando foto? Sí, sí, la está filmando. Oye, no te muevas, no te muevas, ¿ah? Que se parece un viento, un remolino. Sí. Oye, no te muevas, no te muevas. Ve ahí, vamos a ver qué es lo que hace, a dónde va. ¿Qué es eso, Dios mío, por amor de Dios? Mario Hernández Cruz nos envió uno de los documentos más impresionantes que se han publicado en Paseo Infinito. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, ocurrió uno de los eventos más extraños e impactantes que se han registrado en video. Este es el documento. ¿Apagar o no? ¿Alzar? Mi coche molesta. No, no pasa nada, hasta allá.
¿Apagar o no? ¿Alzar? Carol Iñiguez nos comparte la siguiente foto que tomó en el Museo de la Vaca. Al momento de revisar la imagen, encontró algo terrorífico en uno de los lugares que capturó con su celular. Este es el documento. Jorge Rojas nos comenta que mientras su hija estaba viendo nuestros videos de Pasillo Infinito, sentía que alguien la estaba observando, así que decidió sacar una fotografía. Lo que captura es simplemente aterrador. Este es el documento. Víctor Arrieta nos comenta que en la colonia donde vive se empezaron a escuchar unos aterradores gritos por la madrugada adentro de unos edificios abandonados. La gente empezó a decir que había una bruja adentro. Cuando entraron los policías y parte de los vecinos, no encontraron absolutamente a nadie. Vamos a ver este impactante documento. Déjelo ir grabando para que grabe el grito también de la... Bueno, ¿ya es la edificación de ya está vacía? Sí, que está vacía. Y esa bata que amaneció ahí, ¿por qué? ¿Una bata? Sí, mire la llave. Pase, pase, de acuerdo. Esa bata amaneció, es que amaneció esta mañana ahí. ¿Cuál? Esa blanca que está ahí. ¿Esa bata blanca? Y ahorita la iba a coger y es un peligro, uno llega a coger y si lo de lo priva. O sea, ¿y el muchacho que se metió hasta allá? Hasta el montoncito de la tierra. Hasta el bojo de tierra. ¿En serio? Sí, don Alvin, nos tocó sacarlos al sábado. Nos tocó sacarlos al sábado entre todos. ¿Y ese grito fue antes o después de antes, que lo...? Antes, antes, don Alvin, antes de que... Cosas benditas y se le pueden meter. Déjelo ir grabando para que grabe el grito también de la...
Bueno, ¿ya la edificación de ella está vacía? ¿Y que está vacía? Y esa bata que amaneció ahí, ¿por qué? ¿Una bata? Sí, mire la llave. Nuestro seguidor Patoloco Peña de Chile nos comparte el siguiente video, donde muestra a unos oficiales tratando de aprender a un protestante. De pronto, un individuo de forma extraña aparece y cruza frente a la cámara sin ver de dónde viene. Un documento sumamente extraño. Vamos a ver. Monserrat Arriola nos comenta que la siguiente fotografía se tomó en una fiesta de 18 años. Al revisarla se dieron cuenta que en la oscuridad había algo que era bastante impactante. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Héctor Salvatierra de Argentina nos comenta que la siguiente imagen se publicó en un diario de su localidad. En él aparece algo impactante. Vamos a verlo. Igualmente, Héctor Salvatierra nos vuelve a mandar una imagen difundida en otro de los periódicos de su localidad. La fotografía fue tomada en unas vías de tren abandonadas. Un grupo de amigas, al ir a visitarlo, se sacaron varias imágenes en el lugar. En una de ellas sale un extraño ser de blanco que parece perseguirlas. Vamos a ver este impactante documento. Mar Solórzano nos relata que su hermana tomó varias fotos el 2 de noviembre afuera de su casa. En una de ellas aparece en un espejo algo bastante siniestro. Vamos a verlo. Thank you.
Tony Vidal de la Ciudad de México nos describe que trabaja en el área de proyección y sonido de una cadena de cines. En la madrugada, los eventos paranormales que se registran son simplemente aterradores y todos ellos los graba con su celular. Veamos este impactante documento. Vengo, mijo, a la puta caseta de este lado y encuentro todos los pinches cojines tirados, güey. Y así estas mamadas no estaban. Al chile me sacó de pedo, güey, porque pues yo acá cerré, güey. Acá no hay nadie. Yo dejé cerrado, güey. Y nadie ha subido, güey. Hace rato pasé al puto baño, igual escuché que me tocaron la puerta, güey. Dije, pues a lo mejor estoy loco. A lo mejor estoy pendejo y pues estoy imaginando cosas, güey. Pero pues a chile sí me da pelos, güey, porque pues no mames. Mira, ve esas mamadas, mijo. Vengo, mijo, a la puta caseta de este lado y encuentro todos los pinches cojines tirados, güey. Y así estas mamadas no estaban. Al chile me sacó de pedo, güey, porque pues yo acá cerré, güey. Acá no hay nadie. Yo dejé cerrado, güey. Y nadie ha subido, güey. Hace rato pasé al puto baño, igual escuché que me tocaron la puerta, güey. Dije, pues a lo mejor estoy loco. A lo mejor estoy pendejo y pues estoy imaginando cosas, güey. Pero pues a chile sí me da pelos, güey, porque pues no mames. Mira, ve esas mamadas, mijo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.